La policía y los servicios de emergencia ruegan a los ciudadanos de Ciudad Gótica que permanezcan en sus casas esta noche, dadas las condiciones climáticas. No somos islas, Bruno. Estuvo aquí hace 2 años. No esperará que crea que el soltero más codiciado de Ciudad Gótica pasará las fiestas solo. Se te ha terminado el tiempo. Al saber que hoy se dará muerte a uno de los asesinos más atroces e implacables de Ciudad Gótica, Julian Gregory Day. Comisionado Lowe, ¿qué hay del rumor de que no fue la policía quien capturó al señor Day? No existe el hombre murciélago. Capitán Gordon, Capitán Gordon. No hay más preguntas, no hay más preguntas. A todas las unidades, código 10 en Black Gate. Sin contacto, posible 211. Delta 64 en ruta. Aquí 59, confirmen el 10. ¿Es una evasión? El sospechoso es Máscara Negra. Repito, código 10, Máscara Negra. Unidades de Black Gate, código 6. Código 6. Capturaron al comisionado Lowe. ¿Ya se dio cuenta que es Nochebuena, señor? Que voy a matarte, pero cuando lo haga, habrás perdido algo más que el ojo. ¿Qué es eso? Detrás de ti. Vamos, ¿esperas que lo crea? Prueba con algo más original, pero... ¿Qué carajo eres? ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡No me... pegues! Había oído los rumores, pero... Se supone que no existe. ¿Quién hizo esto? ¿Qué es? ¡Es enorme! ¿Dónde está Máscara Negra? No lo sé. Buscaba al comisionado Lowe. Tal vez sus hombres sepan a dónde iba. Porque están forrados con mi dinero. ¿Y qué obtengo yo a cambio? ¿Ah? ¿A mis hombres en la cárcel? Ya no. ¡Vamos! ¡No! ¡Esta noche vamos a hacer cambios! Pero es Nochebuena. Él es el hombre calendario. ¿Qué es esto, Sayonis? ¿No he dado siempre la cara por ti? Tal vez sí, Killian. Pero las cosas han cambiado. Haremos borrón y cuenta nueva. Pero tú no. ¿De qué estás hablando? ¿No lo estoy? ¿Con todo lo que he hecho por ti? ¡No me hagas esto! ¡Soy el comisionado de policía! Se acabó. Buscar la tarjeta de memoria. Querían
tarjeta de memoria está dañada, pero creo que podré recuperar la mayoría de los datos en la Baticueva. ¿Dónde se dirige? Soy mi propio jefe. Tú tienes dientes, yo respuestas. Espera que Máscara Negra y sus asesinos te encuentren. ¿Qué asesino? La que lo haga va a ser rico, rico y famoso. Al menos sabemos que no será feo. ¡Alto! Quédate donde estás. ¡Oye, detenerte! No esta noche. El hombre murciélago. ¿Asesinos, señor? ¿Son más de uno? Así es. ¿Y lo oyó de un hombre cocodrilo? Su nombre es Cocodrilo Asesino y ya está en prisión. Lo lamento por su compañero. Yo no.
Y ahora quiero ver a quién más seguía este drone. Cada uno recibirá uno de estos sobres. Hay que entregarlos esta noche. Son asesinos a sueldo. Lo mejor de lo mejor. Máscara Negra no está jugando. Slade Wilson, Deathstroke, exmilitar, es fruto de un experimento médico fallido. ¿Fallida, dice? Garfield Lenz, alias Luciérnaga. Quemaduras en 90% de su cuerpo. Su obsesión acabará con él. No me recuerda a nadie. Este nombre no lo reconozco. Copperhead. Raro. Los informes hablan de un hombre, no de una mujer. 14 fugas, ¿eh? Pero no vas a salir de... ¿Pero qué? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Floyd Lawton, alias Deadshot. ¡Alto! Dice que es un experto tirador. ¿Pero cómo? Sospechoso de muchos asesinatos. Peligroso y temerario. Un matón callejero, Lester Puchinsky. Se hace llamar Electrocutor. ¡Wow! Shiva. Su talento no tiene igual. Bane, aquí, en Gótica. ¿Cuándo se rebajó a ser un asesino a sueldo? ¿Es el alcalde Joseph? Así fue como Máscara Negra entró a la prisión. Usa la tortura para intimidar y para divertirse. 8 asesinos quieren su cabeza. ¿Qué es lo que quiere hacer? Voy a averiguar quién usaba este drone y haré que me cuente todo. Y luego encontraré a Máscara Negra y le pondré un fin a esto. Señor, tal vez vaya a decir una tontería, pero se da cuenta de que usted y yo somos los únicos que conocemos la verdadera identidad de Batman. Esos asesinos fracasarán en su misión si pasa la noche aquí. Pondrán en peligro a inocentes para llamar mi atención. No puedo arriesgarme. ¿Y cree que es mejor idea ponerse en su punto de mira? Solo hay una persona en Ciudad Gótica que pueda poner las manos en algo así. El Pingüino estuvo siguiendo a Sionis. Su próxima parada era un encuentro con los hombres del Pingüino en Jezebel Plaza. Los haré hablar. Fui el primero en llegar. Debo buscar un lugar desde el que pueda vigilar sin que me vean. El Pingüino. No hay una moneda que cambie de manos y la pase inadvertida. Él sabe dónde están Máscara Negra y sus asesinos. Pero el Pingüino es difícil de encontrar. Sus hombres cierran un trato. Los haré hablar. ¡Niños!
Así que, pequeñuelos, ¿qué quieren de regalo de Navidad? Esperen, ya lo sé. Ahora veamos si fueron malos o... Bueno. Santa debe estar a cargo. ¿Dónde está el resto? Tranquilo. Si haces tratos con nosotros, los haces con el dinero. Esto no es una operación. Pues enséñamelas. ¿Pero qué carajo? ¡Destrúyanlo! ¡Lo tenemos! Ese tipo. Que viniste al lugar equivocado. Tendrás que pasar por encima de mí. ¡Bienvenidos! Alguien va a cagar. ¿Saben que siempre me río de los que caen en la primera ronda? Oh, esto no me gusta. Bueno, ¿y por qué necesito a alguien que no puede? Y me di cuenta de que algunos no apostaron por ustedes. Creo que aquí tenemos un polizón. ¡Mira qué bien! Se merece una bienvenida, ¿no es cierto, chicos? Me ahorraste mucho trabajo viniendo aquí, Batman. Mucho más tarde, después te reanimaré y te mataré de nuevo. ¡Ah!
No vine a hablar, vine a aniquilarte. Es tu última oportunidad. Si me pones la vida mal, piensas en mi casa. Vas a recibir una lección sobre el honor. Piensa en mí, irrepelente. Ve. Pienso decir nada. Un poco más y te destrozaré la laringe. ¿Qué quieres? Bien, bien. Está en su despacho. Se entra por el teatro, del otro lado del casino. Pero Tracy te cortará el paso. Tracy no es el problema. ¡Mierda! ¡Candy! Se acaba de ganar unas patadas. Más te vale estar buscando un lápiz labial. Sabía que eras un cobarde. ¡No peleas limpio! ¿En qué estábamos, Candy? ¿Le sugeriste al pequeño Albertito? ¡Ey, bebé! Que convenciera a su padre de que se jubile. Dijo que no, y lo llamó, ¿y cómo dijo que era? ¿Psicópata? ¿Enano? ¡Cabrón! ¡No, no, 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 por favor! Ahora pon atención, Falcone. Porque esta es la última vez que... ¡Lo repito! ¿Qué le vas a decir a tu padre? Vamos a dejar el tráfico de armas. Lo prometo. Haré que lo deje. Tus labios se mueven, Bertito. Pero no producen el sonido que quiero oír. Oh, oh. ¡Idiotas! ¡Se pueden matar! ¡Por favor! ¡No, no me hagas daño! ¿Él? ¿Están esperando una invitación? ¡Denle una paliza a ratas apestosas! ¡No se detengan! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo, idiotas! ¡Péguenle en la cara! ¡Vamos! ¡Recuérdenlo!
maldito momento! ¡Me di cuenta! ¡No hice nada que no harías tú! ¡Máscara Negra! ¡Puso precio a mi cabeza! ¿Dónde está? ¡No vigilo a todo el que tenga cuentas pendientes! ¡No eres tan popular aquí! ¡Se te está acabando el tiempo! ¡Ah! ¡Espera! ¡Espera! Lazy Towers. Hubo un homicidio. Se suponía que era un piso franco. Pero Máscara Negra tiene sus propios problemas también. Al parecer alguien la asaltó y... El juego ha terminado antes de empezar. No estoy jugando, Slade. Dime dónde encontrar a Máscara Negra. ¡Un murciélago! Me pregunto por qué un murciélago. ¿No viste el hueco que te dejé? ¡Vas a lamentarlo!
acabó, Slade. ¿Qué eres tú? ¡Qué gusto verte, Batman! Ya sabes dónde está la puerta. No puedo permitir que el pingüino escape. Tengo más cosas que preguntarle. Hombres en el balcón. Podría entrar por ahí. Cerrado. El pingüino mató a Máscara Negra y a su amiga. Tenemos las huellas de ese enano de mierda justo al lado de los cadáveres. Sí, lo tenemos bien agarrado de los huevos. A ver cómo sale de esta hora. Sus huellas y sus fiambres. La policía cree que el pingüino asesinó a Máscara Negra. Pero ¿por qué me envió aquí si él lo hizo? No tiene sentido. El crimen se cometió hace días. El fuego y la exposición a los elementos dificultan la identificación. El varón lleva una máscara negra, pero es imposible identificarlo como Roman Sionis sin un análisis de ADN. Y no puedo hacerlo aquí. Puedo identificar a la mujer por sus huellas dactilares. Tiffany Ambrose. La novia de Sionis, o al menos una de ellas, no era un angelito. Tiene un largo historial, pero nada parece indicar que fuese el objetivo. El incendio se originó por un cóctel Molotov que lanzaron a la habitación. Tal vez hayan querido destruir pruebas. La historia de la bala indica que el tirador podría tener la estatura del pingüino. Pero las marcas del suelo indican que la víctima fue atacada por alguien que estaba sentado en una silla. Esta bala salió de un revólver. El análisis balístico indica una trayectoria baja. El tirador podría ser alguien de la altura del pingüino. No obstante, el patrón residual de la pólvora indica que la bala fue disparada por alguien que estaba en el suelo. Estas huellas coinciden con las del pingüino, pero están encima del hollín del incendio. La policía tiene razón. El pingüino estuvo aquí, pero las huellas demuestran que estuvo después de que murieron. Si no mató a Máscara Negra, ¿quién fue? Lo único que tengo claro es que el tirador de Tiffany estaba en el suelo. ¿Por qué? Esas marcas blancas son de grasa de zapatos. Al tirador de Tiffany lo sacaron a rastras de la sala. Además de las víctimas, había otras dos personas en la sala. El tirador de Tiffany y el que lo sacó a rastras. Tal vez saqué algo más en claro en la ubicación del que disparó al varón. El ADN no pertenece a ninguna de las víctimas. ¿De quién es? La pelea empezó cuando alguien alarmó al tirador. No está claro quién ganó la pelea. Pudo haber sido cualquiera. Debería revisar las pruebas. Tal vez pueda saber más cosas del intruso o del tirador.
El análisis del tejido indica que el intruso vestía un traje o una chaqueta blanca. Esta muestra de tela podría ayudarme a identificar al intruso, pero aún no sé quién le disparó al varón. Aún hay una zona en la que no he buscado pistas. Este ADN es de la mujer muerta. El nivel de oxidación indica que llevaba varios días aquí. Si reviso las pruebas, tal vez pueda averiguar qué estaba haciendo cuando la atacaron. Estaba mandando mensajes a Roman Sionis sobre alguien llamado el Guasón. Alguien mató a Máscara Negra. Pero este crimen se cometió hace días y yo vi a Máscara Negra esta noche. Las respuestas plantean más preguntas. ¿Quién es el Guasón? ¿Mató él a esta gente? ¿Es uno de los asesinos? Tengo un cadáver, un tirador desconocido y un agresor que atacó al tirador. Debo ingresar las muestras de ADN a la base de datos federal de criminales para identificar quién estuvo ahí. Alfred, necesito acceder a la base de datos federal. Bueno, el único modo de hacerlo es infiltrándose en el cuerpo de policía de Ciudad Gótica. Pues tendré que ir ahí. Señor, deberá conectarse directamente a su servidor. Si insiste en esa locura, entonces necesitará un arma no letal que sea potente. Le recomiendo que vuelva aquí para recoger el detonador de conmoción. Bien pensado. Pide pasar para darles el pésame. Entonces dime, ¿qué es lo que hace tu disruptor? Hace un poco de esto, un poco de lo otro, pero nada de tu incumbencia, pedazo de idiota. ¿Quieres que sea por las malas? Bien. Le pediré a los del depósito de pruebas que le echen un vistazo. Pero son un poco brutos. ¡Otra vez no! Habla, o no irás a ningún lado nunca más. Tendrás que rendir cuentas por tirarme del techo, colega. No, eres tú quien me va a decir cómo funciona este disruptor. ¡Habla con esos cerdos! ¡Lo tienen en el depósito de pruebas! ¿Qué tal si damos un paseo hasta el techo? Bien, bien, tú ganas. Es para anular armas y cerraduras electrónicas. Bien, ahora, deja que me vaya. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez? Ahora debería poder sortear la seguridad de la puerta de los servidores. Estaba chateando en mi laptop, idiota. ¿En qué segundo creí que...?
Moffett, ya me estoy yendo, pero debo intervenir los cables de la red del TPSG para poder acceder al servidor de forma remota. Debería poder acceder a ellos desde las alcantarillas que hay debajo del edificio. Le marcaré la entrada más cercana en el mapa. Parte las piernas y le saca los dientes a los sospechosos. Ciudad Gótica nos respeta. Si eso fuera cierto, yo... ¡No te quedes ahí parado! ¡Alto el fuego! Si se mueve, abátalo. No tienes a dónde ir. ¡Muévete, Gordon! ¡Lo voy a matar! De cabeza la ¡no hay piedad! Alfred, confirma que hay acceso a la base de datos federal de criminales. Colección confirmada. Ya puede realizar el análisis de ADN. Le enviaré el expediente policial de Lacey Towers. Parece que la foto es del día del crimen. Coincide perfectamente. El ADN cuenta más de la historia. Pero la policía pasó algo por alto. Roman Sionis es dueño del Banco Comercial de Ciudad Gótica. Instaló medidas de seguridad biométricas exclusivas. Alfred, pude resolver el caso de Lacey Towers. Esto es lo que pasó. Por ahora, la policía de Ciudad Gótica cree que Sionis murió en una guerra de bandas a manos del pingüino. Pero sé que no fue así. Alguien asustó a la novia de Sionis y él la envió a su casa de seguridad, que por supuesto no era segura. Sionis llegó después, listo para pelear. Y así fue. O así pareció. Roman siempre fue un paranoico, tal vez por eso resistió tanto. Envió un señuelo, como un elemento sorpresa, pero no fue suficiente. Hubo una pelea. Sionis perdió. El asesino no dudó en matar al señuelo, pero quería a Roman vivo para llegar al dinero del Banco Comercial de Ciudad Gótica. Con Sionis bajo control, bastaba atar los cabos sueltos. ¿Qué clase de monstruo obliga a un hombre a matar a seres que ama? El Guasón. Sea quien sea, quería el dinero de Sionis. Ya sé a dónde me dirijo. Al Banco Comercial de Gótica. ¿Crees que puedes entrar solo así a mi banco? Roman, vine aquí por el Guasón. ¿El Guasón? Jamás oí su nombre.
¿Qué hay de ti, eh? ¿Conoces al guasón? ¿A qué quién? ¿Y a usted? ¿Le dice algo ese nombre? ¡Hijo de puta! ¿Crees que puedes robarme y salirte con la tuya? ¡Eres hombre muerto! ¡Muerto! ¡Tú! ¡No! ¡Puedes seguirme el juego! ¡Estás loco! Fuiste tú desde el principio. Contrataste a los asesinos y llevaste a cabo la operación de Sionis. Bueno, técnicamente es mi operación ahora. ¿No es cierto, muchachos? Me atrapaste. Déjala ir. Oh, la vida sería tan simple si fueses todo lo que quiero. No, no, solo eres una distracción comparada con lo que tengo bajo la manga. ¡Ríe por no llorar! ¿Oyes eso? Suena como renos pequeñitos. Está muerta. ¡Espera! ¡Vayan a ver qué pasa! ¡Estás! ¡No me hagas daño! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Para! ¡Para! ¿A dónde se dirige el guasón? ¡Está demente! Eliminó un cuarto de los hombres de Máscara Negra por no seguir sus órdenes. Si no quieres correr su suerte, habla. ¿Dijo algo de la acería? Eso es de Sionis. Ahora es del guasón. No tendrás forma de entrar ahí. No te pedí tu opinión. Alfred, estoy subiendo datos de los servidores de Máscara Negra. Necesito los códigos para abrir una puerta del muelle de carga. Recibiendo ahora, señor. Interesante. Sionis tenía un marcapasos. Aquí dice que padecía síndrome QT prolongado. La aceleración de su ritmo cardíaco podría desencadenar un paro. Sionis estaba siguiendo al guasón. En estas fotos se ve cómo obtuvo el material para los explosivos. Si encuentro a Sionis, sabrá lo que el guasón está planeando. Señor, tengo los códigos de seguridad que buscaba. Ya tiene acceso al edificio. ¿Qué esperas? ¿Estás? ¡Sácame de este lugar! ¿Dónde está el guasón? ¡Vete al carajo! Respuesta equivocada. Si no me equivoco, aún tienes 9 costillas que puedo romper. ¿Crees que vas a hacerme hablar? ¡Con todo lo que me hizo! ¡Me torturó! ¡Se llevó a mis hombres! ¡Me robó! ¡Mató a mi mujer! ¡Yo lo mataré! ¡No tú! Puedo controlar tu marcapasos remotamente. ¿Quieres sentirlo a 250 pulsaciones por minuto? ¡No lo harás! Copperhead. Mátalo y te pagaré lo que sea. ¡Haz que sufra y te daré el doble! Una promesa vana de un rey caído. ¡Ya sé lo del guasón!
par de fenómenos son tal para cual. ¿Qué me hiciste? Te asesiné. Dentro de unos minutos, tu cuerpo se va a dar cuenta. Eso es. Resístete. Con cada esfuerzo, tu final se acelera. Sudor femenino. Copperhead fue por ahí. Solo necesito una gota del veneno. Listo. Es una neurotoxina potente. Alfred, cargo el análisis de una neurotoxina. Necesito que sintetices un antídoto. Sus signos vitales son alarmantes. ¿Qué pasó? Olvídelo. Salga a la calle para que pueda enviárselo. Después vuelva aquí para que pueda examinarlo. Si pudiera verlo ahora, malgastada así la fortuna familiar, ganada con tanto esfuerzo en sus frívolas escapadas nocturnas. ¿Y para qué? No es el salvador de la ciudad, es un día, más concretamente, un día decepcionante y liquidado. ¿Acaso olvidó lo que significa su apellido? Me decepciona. Me decepciona. Por favor, que alguien me... Podrías haberme salvado si hubiera llegado antes. ¿Qué estabas haciendo? No eres un héroe. ¡Un héroe me había salvado!
rápido. El veneno sigue en tus venas. Se quedará ahí mientras vivas. Y no será mucho tiempo. ¿Crees que unas cuerdas pueden detenerme? Tal vez no. Estarán allí. Suéltame y te diré dónde es. Gracias. Espera, ¿puedo decirte dónde es? Ya lo hiciste. Amigos, asesinos. Bienvenidos al primer repaso trimestral de objetivos. Aquí lo tienen. Las muertes de Batman no cumplen las estimaciones. Vamos a tener que darle la vuelta a todo esto. Y vamos. Significa Bat. Entendido, señor. ¿Cutor? ¿Y quién, carajos, eres? Soy el que tiene el dinero y el arma. Así que, si los contrato para matar a Batman, ¡cierren la boca y maten a Batman! ¿Tienes algo más que comentar?
Yo no lo creo. ¡Este pastel es fantástico! ¿Alguien quiere un poco? ¡Muy bien! ¡Terminó la reunión! ¡Salgan de aquí y asesinen al murciélago! ¡A moverse, muchachote! No, él viene por ti. Cuando llegue aquí, lo voy a matar. Así que espera. ¡Vaya! Esto puede ser interesante. Ese ascensor debería llevarme al techo para poder salir de aquí. Quizá los guantes del electrocutor puedan devolver la energía a esta plataforma. Nunca había visto nada igual. Estas bombas están programadas para el 31 de diciembre. Debería poder desactivarlas con el secuenciador criptográfico. ¡Oh, no! ¡Encontraste mis bombas, muñeco! No podías esperar a Año Nuevo, ¿verdad? Pues vámonos con los fuegos artificiales. ¡Hey, Dios! ¡No puedo creerlo! Dime que seguimos transmitiendo. Sí, seguimos en directo. Les habla Vicky Vale desde el Hotel Ciudad Gótica Royal, donde acaba de producirse una enorme explosión. Y ahora parece que Batman salió volando por la explosión y cuelga de la parte baja de nuestro helicóptero. ¿Alto, qué es esto? Varios hombres armados se reunieron en un balcón. ¡Tienen armas! ¡Tenemos que ir! Después de 2 años de avistamientos no confirmados y grabaciones, hoy hemos visto 2 veces al murciélago y lo tenemos en video. ¿Podría ser este un nuevo capítulo en la historia del justiciero? ¿Pasará a ser un personaje público? Hay algo seguro. Después de lo de hoy, va camino a convertirte en alguien realmente conocido. Lo vieron aquí y ahora, parte de televisión en directo. Soy Vicky Vale. Hasta la próxima. No es tan duro. Si sobrevive, los mataré. Mira cómo luchan esos. ¿Me estás dando? Luchan como chicos de barrio. Que capten el mensaje. Así es, mi hermano. Que el murciélago se divierta. ¿Algo? ¿No quieres más? ¡Lunatic! Bien, hermanos. Batman es nuestro. ¡Vamos! Mercenarios de Batman. Veamos de qué están hechos. ¡Qué clase de hombre eres! ¡Hoy no estoy!
que vas a caer. Y justo a tiempo. Oh, es mío, payaso. No lo olvides. Me diste tu palabra. Solamente tienes un minuto. Ese hombre no sabe lo que son los modales. ¿Ya ves? Es tradición en mi casa que cada uno abra un regalo en Nochebuena. ¿Qué te parece este? ¡Pero mira cómo ven! ¿A cuánta gente acabas de matar? A nadie, creo. Y fue una insignificancia. Una obra que me tapaba las vistas. Pero este no. Llevo mucho esperando este momento. Con tu muerte encontraré la paz. Pienso quedarme viendo cómo se mata. Llamaré a Gordon. ¡Alfred! ¡No! Muy bien. Aún te quedas aquí. ¡Ven, lucha! ¡Sí! ¡Arráncaselo, entonces! Gordon va en camino, chico. Debe contener a Gordon hasta que... ¡Que siga la fiesta, chicos! Era la víspera de Navidad y nada se movía en la casa. Ni siquiera... Bueno, sí se movía un murciélago, pero eso se resolvería con algunos golpes más en la cabeza. ¡No acabe con él! ¡Iré por ti! ¡Vaya, loco! ¡Vas a ganar!
$1,000! ¡Terminó el tiempo! ¡Ríndase! ¡Repito, ríndase! ¡Póngase boca abajo! ¡Esto es lo que yo llamo una fiesta! ¡Está demasiado caliente! ¡Huyes con facilidad! ¿Y tú a dónde crees que vas, eh? Informativo. Soy quien intenta asesinarte. Esos hombres serán muy, muy, pero muy malos. Hicieron cosas que no debería saber. Se merecían la muerte. Igual que yo. ¡Alto! ¡No te muevas, friki! Creo que habla contigo. ¡Derríbenlo! ¡Ahora! A ver si adivino. Escapó. Llévenlo a Blackgate. ¿A dónde fue? ¿Eh? ¿Quién? El murciélago. Tu compañero. ¡Mi compañero! ¿Quién más saltaría de un edificio para salvarte el culo? Escuche, oficial.
Eso me estaba preguntando yo mismo. ¿A qué te refieres con eso? Deberías saberlo mejor que nadie. No hay nada más cruel que la memoria. Los tiros se clavan como dardos, colándose de pronto, aullando y gritando en la sinapsis. Ineludibles, implacables, no son amigables. Sin poder buscar consuelo en la demencia. Y al fin encuentras a alguien que cambia tu vida. Y sientes que de algún modo ya no te conoces. Es curioso cómo un encuentro puede arrancarte fragmentos del pasado. Deformar los recuerdos y la personalidad hasta poner en entredicho tu mera identidad. Y al percatarte de la necedad de cuánto vives. La risa reverbera en las paredes de tu propia vaciedad. Ok. Voy a necesitar más detalles. ¿Por qué no pasamos a asociar palabras? Suena muy apetecible. Ok. Una más. Necesito que me responda en serio esta vez. Destino. ¿Quieres oír algo gracioso? Siempre lo vi como algo malvado, predeterminado. No por un poder divino, sino por la propia naturaleza humana. Pero hoy, todo ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? ¿Has tenido alguna vez la sensación de que toda tu vida te lleva hacia un momento? Es... ¿así como se siente? Ahora sí, me doy cuenta de que detrás de todas las batallas, los malos días, la brutalidad, estaba actuando la mano del destino. ¿Lo ve de un modo diferente? Sin duda. Ahora lo entiendo. No hay encuentros casuales. No estaba previsto. Todo me llevó a quien conocí hoy. ¿Conoció a alguien especial? Sí. Y podría decirse que lo cambió todo. ¿Todo? Sin duda. ¿Te das cuenta de la vileza del mundo en el que vivimos? ¿De lo lamentable que es atravesar tanta penuria en soledad? Es una lástima, ¿verdad? ¡Claro! ¡Claro! ¿Me entiendes? Aún en medio de una multitud. Estás tan solo que puedes patear, romper, aullar desde lo hondo de tus pulmones. Y a nadie le importa. Es como si no existieras. Siento... A veces me he sentido atrapado en un camino que no va a ninguna parte. Perdido en el vacío. Pero ahora... Ahora siente que tiene a alguien a su lado para compartir con usted su travesía. ¿Y cómo se siente ahora? Siento como... como si alguien me hubiera quitado el tapón de mi mundo y me fuera arrastrado por el desagüe hacia otro totalmente nuevo. Ha sido realmente excitante. Estoy seguro que no sabes de lo que te hablo. Tal vez sí. ¿Quiere contarme algo más de lo que le hace sentir a esta persona? Es como enfrentarte a alguien al que ves como tu igual. Y créeme, cariño, es algo que nunca había sentido.
¿Sí me entiendes? ¿No tienes miedo de dejarte ir y caer hasta el fondo? ¡En caída libre! Sin usar paracaídas. Fue tan instantáneo. Sí. Sí, lo sé. Eso me imaginaba. ¿Puedo preguntar quién es esta persona? Alguien muy, muy, muy especial. Pero todavía no conozco su nombre real. Ah, mi nombre es Harleen. Harleen Quinzel. Un nombre precioso. ¿Tus amigos no te llaman Harley? Ah, no tengo muchos amigos. Bien, Harley. Ya tienes uno. Tal vez sea algo anticlimático, pero esperaba que al fin quisiera celebrar la Nochebuena, ahora que el Guasón está en prisión. Bane sigue suelto. Debo encontrar la señal del rastreador que le puse. Hasta usted debe comer. Si no hubieras llamado a la policía, ya estaría bajo custodia. Yo también hice una promesa a sus padres. Ahora no, Alfred. Encontraron bombas debajo de los cimientos, similares a las que había. Un tipo totalmente chiflado, unos 180 kilos de músculo. Hicieron falta 6 agentes para abatirlo. Sí, vi el cuerpo en la morgue, increíble. Parece que podría ser Bane o uno de sus hombres. Si me doy prisa, podré explorar el cuerpo y el informe de la autopsia. Bueno, antes de que se vaya, hice pruebas en el compuesto que encontró en la acería. Parece perfecto para su proyectil globular de contención no letal. ¿La granada pegajosa? En efecto, la resina ya está preparada. En su banco de trabajo. ¡Amo Bruno! ¡Deténgase, señor! ¡Bruno! Tengo buenas razones para no dejar que se vaya. Estos asesinos lo superan. ¿Qué? Y no es un curtido justiciero. Es un joven con un fondo fiduciario y mucha furia. Esto lo superó. Y no quiero que este sea su final. Alfred, ¿a quién ves cuando me miras? ¿Al niño al que le atabas los zapatos por la mañana? ¿Al adolescente al que llevaste a su primera cita? Mientras estás aquí todas las noches, yo estoy allá afuera. Y soy lo único que interfiere entre los inocentes y los malhechores. No, pero no tal vez. Lo soy. Cuando el asaltante o el ladrón lo piensan dos veces, es por miedo. Eso es lo que soy. Por eso contrataron asesinos. Porque soy el motivo por el que los criminales se alegran de ver salir el sol. Entonces no, Alfred. No soy presumido. Esto no acaba para mí esta noche. Pero para ellos sí. Sino uno de sus hombres, el que vi en el motín de los calabozos la última vez. Podría analizar su cadáver.
La víctima recibió un compuesto químico que causó una deformación fisiológica temporal. Debo ver el informe de la autopsia para saber más. El informe que busco debería estar en la computadora. Interesante. Antes de morir, la víctima había ingerido un compuesto potente muy similar a la droga conocida como veneno. Cambia la estructura ósea y muscular, potenciando la fortaleza física por tiempo limitado. Parece que sea lo que sea este compuesto, reduce la capacidad mental de varias formas y puede dañar los centros de la memoria del cerebro. Su uso prolongado podría dañarla irremediablemente. Ahí está el rastreador de Bain. Soy. No estás a salvo en la mansión Díaz. ¿Debo pedirle a la policía que venga? No, no puedo correr el riesgo de que también la descubran. Ponte a salvo en la baticueva. ¿Qué va a hacer usted? Voy para allá. Ya se me ocurrirá algo. Repito, el sospechoso utiliza un autopropulsor y un lanzallamas. Tiene varios rehenes en el puente Fire. Luciérnaga, no debes saber que el Guasón está en la cárcel y puso a esta gente en peligro para capturarme. Delta 65 a Central. ¿Quién está al mando en el Fire? Al mando está el capitán James Gordon. Hay muchas vidas en peligro en el puente. Si consigo aislar las comunicaciones de Luciérnaga, podré saber más. Si la policía hace alguna tontería, ¡maten a algunos rehenes! Claro, y... ¿cuándo quieres que pongamos los temporizadores? Espera a que llegue Batman. Toda la noche, si hace falta. Hay 50 millones de dólares en juego. Alfred, Luciérnaga tiene rehenes en el puente Pioneer. Tengo que encargarme de él antes de volver. No puede dejar que se encargue la policía del señor Lins, más después de lo que descubrimos. No puedo abandonar a los rehenes. Están en peligro por mi culpa, por la recompensa que ofreció el Guasón por mi cabeza. Estarás a salvo en la baticueva. Supiese de las bombas de Luciérnaga. Debo detenerlo antes de que mande a sus hombres a una trampa. Sierra 9, ¿están en posición? No envíes a tus hombres. Luciérnaga llenó el puente de explosivos. ¡Muéstrate! Ya pueden entrar. ¡No! ¡Que vuelvan! Si Luciérnaga detona el puente, ¿quién sabe cuántos morirán? Por ti esas personas están en peligro. Hay una recompensa por tu cabeza. ¡Entrégate! Acabaré con Luciérnaga yo mismo. No envíes a nadie más hasta que te diga que es seguro. No vas a hacer nada, carajo. ¿Me oyes? ¡Bien! ¡Bien! ¡Me rindo! ¿Cuántos?
¿Cuántas bombas hay en el puente? ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Una aquí y otra directamente encima de nosotros en el subnivel del puente! ¡Las otras dos están a cada lado del puente! ¡Estas son las potentes! ¡Son todas, lo juro! Y yo te prometo que vas a descansar. ¡Oh! ¿Quieres que te hagan explotar? ¿Quién gritó? ¡Que vaya a ir a ver! ¡Déjanos salir! ¡Hay bombas aquí! Desactivar la bomba del extremo sur. Necesito esa puerta abierta cuando vuelva. Déjame hacer mi trabajo. Y no te entrometas. Oye, ¿oíste lo de los falcones? ¿Qué les pasa? Dicen que el pingüino quiere sacarlo del negocio de las armas. El pingüino, ¿eh? Y yo que creí que era un don nadie. ¿Quién es el pingüino? Eso mismo digo yo. Nadie oyó hablar de él. Y se mete con los falcones. Se está moviendo, colega. Y dicen que busca matones. ¡Vamos a hacerte! ¡Voy por un lado! ¡Tengo una sorpresa! ¡Ni! ¿Cómo es eso? ¡El demonio! Parece que...
Luciérnaga pagará por esto. Está aquí, muy cerca. Búsquenlo. Mucha atención. Deberíamos verlo. ¡Ahí está! Parece que la suerte nos empieza a sonreír en Navidad. ¡Acaben con él, muchachos! ¡Vamos, chicos! ¡Puedo con todo! Thank you.
Necesitas un nuevo hobby. ¿Lo logró? ¿El murciélago? Algo me dice que si el escuadrón antibombas no hubiera actuado, el puente estaría en el fondo del río. Llévenselo de aquí. Estoy en tu casa, Bruno Payne. Vete a casa. Despídete de todos. Cuando hayas convertido el dolor en furia, estarás listo para enfrentarte a mí. Aún le queda suficiente vida para sus últimas palabras. Si te das prisa... ¡Alfred! Alfred. Ah, maldición. Payne dañó la computadora. Debo arreglar la visión de detective. Esto debería funcionar. ¡Alfred! ¡Alfred! Alfred, ¿me oyes? Voy a sacarte de ahí. ¡Alfred! ¡Alfred! Alfred, no te... No me agregué al peso que ya carga. ¡Vamos, demonios! A todas las unidades, código 10, código 10 confirmado en Black A. Objetivo identificado como el guasón. Sé que siempre tuve mis reservas con lo que hace, pero ahora lo entiendo. Vaya, lo necesitan. No puedo defender Gótica. No puedo ni proteger mi hogar. Amo Bruno. A todas las unidades, repito, a todas las unidades, por favor, Amo Bruno. No es el momento de dudar. No puedo hacerlo. No puedo pararlos. Y ya es tiempo de que reconozca que no somos islas.
y que la fortaleza de un hombre no solo radica en sus músculos e ingenio, sino en sus aliados. Alerta máxima. El Guasón huyó de su celda y comanda los disturbios de Black Gate. Repito, el Guasón tomó el control de la cárcel. Hay varias víctimas, varios rehenes, civiles y guardias de la cárcel. Repito, perdimos Black Gate. El Capitán Gordon solicita la ayuda de todas las unidades. ¿Lo necesitan? No, nos necesitan. Sepan dónde está el Guasón. ¿Estás bien? ¿Qué te importa? Casi te matan. Ah, gajes del oficio. A ver, sé por qué viniste. Está en el panóptico. Ya te está esperando. Yo te entiendo. Tuviste la oportunidad de dejarme morir y no la aprovechaste. Apuesto a que ya te estás arrepintiendo. He matado a mucha gente. He doblegado esta ciudad, diezmado a la policía y ni siquiera es hora de abrir los regalos. ¡Cállese! Hay que hacerlo. Ok, ok. ¡Y
Lo que tiene Payne en la mano es un monitor cardíaco. Cuando lo conecte, cada latido de su pequeño corazoncito cargará la batería de esta silla eléctrica. Y cuando esté cargada... Así que, ¿o matas a Payne? No, no lo asesinaré. Pero lo harás. Vas a pelear conmigo sin reservas o morirás. Al parecer, alguien va a caer. Tú, yo o el payaso. La pregunta es cuál de nosotros será. Y eso depende de ti. Un hombre compasivo estaría en casa, llorando por la pérdida de su mayordomo, amigo y confidente. Y aquí estás. ¡Afronta el desafío! Cuando se encienda la silla, son 2000 voltios, morirás. No necesitas... Jim. Toma asiento, Jimbo. Nos freiremos juntos como dos patatas. ¿Qué está, gente? 250, carga. Tiene pulso. Después te reanimaré. Y te mataré. Espero que encuentres en la muerte la paz que no encontraste en vida. No busco la paz. Puedo usar los guantes para detener su corazón temporalmente. Es mi única esperanza. ¡Queda poco, Batman! Thank you.
¡El juego! ¡Se acabó, Guasón! ¡Deja que Gordon se vaya! Sí, pon el arma en el suelo, friki. ¿Qué te parece si tú vas al suelo? ¡Gordon! ¡Qué espíritu navideño! Bien, me quedaría encantado a celebrar contigo, pero tengo calcetines que llenar, muérdago que colgar y rascacielos que volar antes de que amanezca. ¡Chao! Gracias al chaleco. ¡Tiene mi arma! Gordon, Joseph, ayúdenme a parar al Guasón. ¿Que te ayudemos? Si tú eres el famoso vigilante. ¿Acaso no te basta con una muerte? Bane sufrió un paro cardíaco. Tengo poco tiempo para reanimarlo antes de que sea tarde. ¿Tú piensas que no? Así no hago las cosas. Ahora vete. ¡Vamos! No me deja elección, señor Díaz. Aproveche esas puertas electrificadas.
pedazos! Gracias por tu ayuda con Bane. Confío en que ahora haya acabado con él. Está bajo custodia y parece que el TN-1 que tomó dañó su memoria permanentemente. Ah, eso quiere decir que no hará pública su identidad. Así parece. Me alegra oírlo. ¿Y el Guasón? Sigue libre, pero no por mucho tiempo. ¿Dónde está Gordon? ¡Tirador! Parece que alguien vino por más. Ya tuve suficiente de ti por hoy. No, todavía no. ¡Hijo de ¡Al demonio! ¿Quieres al Guasón? ¡Pues ve! Ayúdenme para que no acaben con Joseph. Nos dará una buena paliza. ¡Eres pan comido! Esto ya es personal. Te metiste con la gente. De esta cosa. Luchas bien. Pero qué bueno. ¡Rápido!
todo saldrá bien. ¿Dónde está el Guasón? Se fue por esa puerta, hacia la capilla. Gracias. Batman. Es que... Oh, ¡vaya noche! Ya tienes ganas de asesinar y volver por más, ¿eh? Bane sigue vivo. Eso no es divertido. Todo esto, esta rabia concentrada en mí, ¿para qué? ¿Sabes? Si me dejaras terminar las frases, tal vez aprenderías algo. Tal vez. Todo esto es por ti, no por mí. Debes saber que soy un caso perdido. ¿No te entra en esa cabezota tuya? ¡Ah! ¡Ambos existimos por su culpa! ¡Ríndete! ¡Ya perdiste! Por eso, ¿no? Por cómo te hace sentir. ¿Lo necesitas? Vamos, bebé. Pega hasta que te sangren las manos. ¿Por qué dejarlo ahí? ¿Sabes que solo hay un modo de detenerme? Cualquiera de los míos lo habría matado. La ciudad merece algo mejor que eso. Sabes que eres un héroe para mi hija. Pero aún así te voy a encerrar. ¡Adelante, Gordon! ¿Dónde está? Estoy en la capilla. Tenemos al Guasón. ¡Hijo de puta! ¡Lo detuvo! ¿Cómo hizo eso? Me ayudaron un poco. Todavía me pregunto por qué no lo agarré. Y ahora lo sé. La verdad es que lo dejé ir solamente por ti. Porque siempre has creído en él. No lo sé. Me pusieron al mando de una comisaría llena de corruptos. Y no puedo cambiarlos. Como no puedo cambiar a esta maldita ciudad. O eso era lo que yo creía. ¡Le paró el corazón! ¡Qué gracioso! ¡Muy buena, Batman! Esto me va a divertir mucho. Pero tal vez pueda darles algo de esperanza. Tal vez él pueda darles algo de esperanza. Próximo invitado, Dean Snyder, estratega político. Ha seguido de cerca los acontecimientos de esta noche desde hace más de 8 horas. Doctor Snyder, dígame, ¿cuál es su punto de vista? Bien, Jack, es lamentable. Un rotundo fracaso del sistema de justicia. ¿Un justiciero limpiando las calles tras incontables atentados y asesinatos?
¿Qué le pasó al cuerpo de policía? ¿Y qué hay de James Gordon? Hoy demostró no estar a la altura. Un minuto, Dean. No soy defensor del DPCG ni del Capitán Gordon. Como dijo, la debacle de hoy es una muestra clara de su ineficacia. Pero no me imagino a ninguna fuerza policial capaz de hacer un trabajo significativamente mejor contra criminales como este Guasón o ninguno de los asesinos a sueldo que trajo a la ciudad. Quiero decir, esta gente es distinta. Nunca habíamos visto nada igual. Para mí no es tanto una muestra de la incapacidad policial como del estado de nuestro país. Un país en el que nuestra salud mental y nuestro sistema educativo están tan distorsionados que terminamos produciendo criminales como estos. Es un argumento interesante, Hank, pero lo que me pregunto es, ¿qué vamos a...? No, no es un argumento interesante. Es totalmente erróneo. Ambos lo son. No se trata de la policía o del murciélago. No se trata del estado de la nación, que dé a luz de algún modo a criminales de naturaleza más peligrosa. Se trata del fracaso de una sola institución. Una situación que, en mi opinión, representa la mayor amenaza para Ciudad Gótica y sus ciudadanos. Una bomba de tiempo. Si hay una lección que podamos aprender de lo acontecido hoy es que Blackgate no puede contener a nuestros criminales más peligrosos. No una, sino dos fugas en una sola noche. La tragedia de hoy se podría haber evitado si Ciudad Gótica tuviera unas instalaciones apropiadas para tratar a esta gente. Un lugar con una seguridad impenetrable, donde se pueda aislar, rehabilitar y tratar a los criminales más peligrosos. Uno como el psiquiátrico de Arkham. Y después de lo que pasó hoy, le prometo al pueblo de Ciudad Gótica que pienso trabajar sin descanso. Presionaré al ayuntamiento, al gobernador si es necesario. Haré cuanto esté a mi alcance para que se reabra. Y podamos dormir más tranquilos. Ya lo oyeron. Quincy Sharp no cree que la culpa de lo que ocurrió hoy sea de Batman o del Guasón, sino de la cárcel de Blackgate. Y se compromete a volver a poner en servicio el psiquiátrico de Arkham. Continuaremos con las opiniones del señor Sharp y del resto de invitados en la hora de Jack Ryder después de estos comerciales. Sabía que vendrías. Antes o después. ¿Y qué va a pasar si no firmo? O te pudres aquí, o trabajas para mí.